La semana pasada que tienen vergüenza rivalidad justamente en un combate mano a mano entre Jeff Hardy y Jackson Riker. Aparecía Elias para distraer a Jeff Hardy. El carismático Enigma era sorprendido, sí. Con trampa se llevaba la victoria, agarraba la correa de Jeff Hardy. Ahí, Jackson. Elias, espera aquí, hombre, entra al ring y enfréntate a mí. Pero mira las palabras de Elias, no te involucres en la lucha, no te involucres en la lucha. Y claro, lo obedeció al pie de la letra Jackson Riker. Sí, se sentó un bombazo. Y la cuenta llegaba a tres y Riker hizo exactamente lo que le había pedido a Elias. Pero como que había que leer la letra menuda, porque en eso ahí le doy la razón, mi manera de pensar a Jackson, porque había obedecido a Elias, pero Elias no, en realidad no quería decirle eso, quería decirle, no, ayúdame. Tengamos otro malentendido en este combate. ¿Sabes qué? La semana pasada sé que te dije que no te involucraras, pero no lo quise decir realmente. Lo siento. Bueno, me dijiste que no me involucrase. Lo tomé literalmente. Bueno, nos cruzamos las señales. Se cruzaron las señales. ¿Sabes qué? Un momentito. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Esto es Monday Night Raw, lo que tú crees. Esto es WWE. Y WWE quiere decir... Camina con Elias. Exactamente. Y tú no caminaste con Elias la semana pasada. Debo aclarar. Sé que no lo hiciste, sin embargo esta noche te enfrentas a Jeff Hardy nuevamente. ¿Cuál es tu misión? Voy a terminar lo que comenzaste. Voy a hacer la personificación de la verdad universal y todo lo que representas. Voy a derrotar a Jeff Hardy para establecer la verdad universal de Elias. Muy bien, suena bien, vamos directamente para allá. Y para que estemos en lo claro, bien, de acuerdo. ¿No me vas a ayudar en mi lucha esta noche? Ve, ve. No es lo que uno quiere decir, sino lo que uno piensa, lo que importa. De hecho, va a regresar ya la próxima semana a la Ciudad de Rock. Claramente lo dijo Drew McIntyre, el respeto hacia Goldberg no pesa más que lo que él está dispuesto a hacer para mantenerse con el título de WWE en su poder. Y ahora, vamos a tremenda batalla en ring. Me da gusto que McIntyre esté enfocado, me da gusto que siga sintomático, pero el combate que viene es muy fuerte para él. Y yo he estado en la caída en Cameron, Carolina del Norte, con 225 libras, Jeff Hardy. Porque no solamente va a estar peleando contra el icónico Goldberg, sino va a estar peleando contra un símbolo. Goldberg es un símbolo en esta industria. Y tumbando un símbolo puede ser que de alguna manera mucha gente se sienta herida. Así que por eso pienso que este combate va a ser particularmente difícil para el indómito Drew McIntyre. Mientras tanto, primicia de última hora. Jeff Hardy ha anunciado su participación en Royal Rumble. Cuando va a cantar Elias, por favor, acompañado al ring, por Elias, pesando lo que pesa. Jackson Riker. No va a cantar Elias, yo pensaba que sí. Va a tener un bache cultural este programa. Enorme Riker con 245 libras, una manera muy sutil de anunciar su participación en Royal Rumble, la de Jeff Hardy. Todo el mundo aspirando a la gloria, todo el mundo aspirando a ser partícipe en el evento estelar de WrestleMania. Carlos, es tan increíble lo que es el concepto de Royal Rumble, porque uno hasta el último momento ni siquiera conoce los nombres de todos los participantes. Yo me acuerdo escuchar... If you can know me. El año pasado, y yo brinqué como un resorte de la silla. Sonaba la campana, Riker el ataque, lo evitan, lo envían a la esquina y arremete sobre su zona de media rápidamente. Jeff Hardy ahora resucita, vuelve al combate. Riker castiga contra la esquina al rival, lo castiga ahora con los puños, arriba, abajo. Lo saca de una esquina, lo mete de cabeza en la otra. Ahora, como es obvio y se puede ver, vean la imponente fisionomía de este animalito llamado Riker. Y lo de animalito lo digo de una forma sutil. Jeff Hardy tratando de hacer algo, pero lo castigan con fuertes golpes en el brazo y en la espalda. Sí, además, porque para ser una gran superestrella de WWE se tiene que llevar un poco de animal por dentro. Lo acabo de decirle, campeón, es un león. Mira. Se planta bien sobre las cuerdas intermedias, patada tipo cosa de mula. Y ahora el enganche con las piernas y de cara contra la lona Riker. Antebrazo el cortito. Y lo levantan, sí, eléctrica de frente. No. Bomba atómica invertida. Y ahora el compás abierto, castigo. Entre las piernas y castigo en la cara con patadas rasantes. Encima, Jeff.
Golpe sobre Riker, la cuenta en uno. La experiencia de Jeff Hardy puede llevarlo a otro límite en este Royal Rumble. Oh, oh. Matado otra vez. Tipo con su mula para Riker. Ángel peligro, Jeff. Mal ataque encima. Antebrazo brutal sobre Jackson Riker. Y lo lanzan duro de espaldas contra el rincón opuesto, pero ahí se aparta rápidamente el peligro y viene el ataque. Brutal impacto doble. Viste el batazo que le dio papá, la sacó del parque, de cuadrangular. La cobertura, la cuenta, 2.5 para Jeff Hardy. Y eso que le montó el cuerpo completo. Antebrazo, otra más. Brutal, como con un bate. El castigo ahora en forma de puños en la cabeza para Jeff Hardy al ras de la lona. Es como trucutruco en el bate, definitivamente es un cavernícola. Por eso es tan dominante en el cuadrilátero. No solamente por la forma en que luce, sino por la forma en que actúa. Un individuo cuyo ataque es absolutamente brutal. Preparando ahora más castigo para Jeff. ¡Oh! Suplex de costado. Ya está en todo, ya está papita manito son. Ahora sí encima, enganche. No señor, la cuenta en dos. Wow. Ahí se para la cuenta. Y el Ayas tiene una cara de que quiere bailar, Carlitos. Tiene una cara, porque también tiene que vengarse de lo que le hizo Jeff Hardy la última vez que se enfrentaron. El candado es cerradísimo. Está en una situación bastante crítica en la lucha en ese momento Jeff Hardy. Ahora, volver a perder a manos de Riker no sería bueno para los negocios de Hardy. Bueno, y aquí, por supuesto, Jeff Hardy tiene que tratar de lograr cierto impulso en ruta hacia Ryan Rumble. ¡Oh! Repequejada para Jackson Riker, patada en la zona media, lo preparan. ¡Viene! ¡Giro del destino! Y después viene el centón, el cisne. Me de la misma forma que venció a poesía en movimiento. De la misma forma que venció el Ayas, la misma combinación. Desde lo alto, en la esquina superior y ahora... El Ayas lo empuja, el árbitro lo pescó con las manos en la masa y hay descalificación. Bueno, por lo menos se llevó la victoria para su casa. Por descalificación gana, pero eso parece que no le va a gustar a Riker. Y Riker ahora recién se da cuenta de lo que ha pasado. Sí, porque habían acordado que lo iba a intervenir. No, él había acordado con el Ayas de que no iba a intervenir. No ibas a intervenir, le dice. Por eso, pero es que no es lo que se diga, sino es lo que se piense. Bueno, y él iba a quedar como si se topa más y no ibas a poder ganar. Oh, Jeff Hardy que sigue a Ayas, pero ahí está Jackson, patada a la zona media. Y viene. No. Lo bloquean a Jeff, se agacha, evita el lazo, regresa Jeff, lo engancha brutal, castigo contra la lona. Por listo, por tratar de... Sí, de sentirse el más listo. Sí, ya había ganado, aunque sea por descalificación, había ganado. Qué manera de aplicar un abrazo de oso y luego pasar al rival brutalmente contra la lona, la de Jackson. El impacto fue explosivo. Lo importante para mí en este momento es que la verdad universal sigue campante. La verdad universal que no ha querido nunca aceptar Jeff Hardy debido a la insistencia de Elias de que Jeff fue quien trató de acabar con su vida y su carrera. Vean lo que hace Jeff. Enormes las patadas por ahora sobre Elias, pero ella aprovecha a Jackson para castigarlo a él. Miren. Qué impacto. Lo engancha, lo columpea y lo deposita. Sí. Así hay que hablar para entenderse. Son buenos. Bueno, comunicándose. Elias y Jackson. La unión parece que va funcionando. Y mientras tanto, la ardiente y sumamente extraña Alexa Bliss en ruta hacia la lucha contra Asuka. En breve.